Más noticias. Viales suspendieron medidas de fuerza y criticaron la falta de soluciones del gobierno. Los trabajadores viales recibieron una citación de la Secretaría de Trabajo de la provincia, ante lo cual definieron levantar las medidas de fuerza. El secretario general de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales, UNAV, Carlos Roselli, confirmó que se suspendió temporalmente las medidas de fuerza. Roselli detalló que no se encuentran en una etapa de conciliación obligatoria porque nunca se reunieron con representantes de Vialidad y criticó la falta de contacto por parte del gobierno provincial. Además, señaló que la creación de un ambiente hostil surgió por la ausencia del presidente del Distrito Cuarto para dialogar con los trabajadores. Roselli señaló que los problemas que enfrentan, como la falta de gas en campamentos como Chapelco y Hualcupén, requieren soluciones inmediatas. No pueden seguir sin gas, puntualizó, e insistió en la necesidad de soluciones tanto definitivas como transitorias para asegurar la operatividad de las instalaciones. El secretario general de la UNAV hizo hincapié en los problemas con la entrega de ropa de trabajo y el estado de deterioro de los equipos necesarios para el operativo Nieve que requieren reparaciones urgentes. Necesitamos herramientas para llevar a cabo este operativo invernal, afirmó, destacando también la importancia de condiciones adecuadas en los galpones para el descanso de los trabajadores. Fuente LU5 Neuquén. ¿Qué industrias incentivan para radicarse en la zona franca de Zapala? Con amplios beneficios fiscales, el territorio extraaduanero de la provincia sale a atentar empresas, las compañías que ya esperan un lugar. El CEO de la zona franca Zapala, Fernando Montero, afirmó que cualquier empresa de rubros como minería, petróleo y gas, agroindustria y economía del conocimiento se puede erradicar ya que es una herramienta muy poderosa. A nivel mundial existen alrededor de 5.383 zonas francas, 486 de ellas están en América Latina. Zona Franca Zapala es un territorio extraaduanero dentro del territorio nacional. Tiene beneficios acordados por legislaciones nacionales, provinciales y municipales. Montero mencionó que esos beneficios incluyen que no se pague tasa de ingreso, nacionalización ni IVA sobre los servicios básicos. Tampoco se abonan tasas municipales. La única ley de promoción industrial que se suma a los beneficios es la economía del conocimiento. Entonces, Zona Franca puede ser tanto un centro de desarrollo tecnológico como un centro de desarrollo industrial, indicó. En un comienzo, pensaron que solamente estaría orientado a petróleo, gas y minería, pero tiene muchas aristas que hoy no se conocen en el mercado y esperemos que las aprovechen. Hasta el momento, en la zona franca Zapala hay más de 10 cartas de intención de empresas que quieren radicarse y ahora las estamos formalizando. Hay un comité que regula la zona franca, del que forma parte el gobierno provincial, donde se chequea la información, el tipo de tarea que se va a realizar, el tema de medio ambiente, que es muy importante, y aprobado eso, ya puede ingresar la mercadería. Luego de que se diera a conocer la resolución final para que la zona franca Zapala comience a operar, se presentaron las características y beneficios que ofrece ante más de un centenar de empresarios. La importante convocatoria de la actividad, encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, demostró el interés que despierta en el sector privado. Allí, el Centro PYME ADNEU dio a conocer las herramientas de incentivo a la inversión, alivio fiscal y línea de financiamiento para erradicación de empresas. Roberto Enríquez, presidente de la Asociación de Industriales de Neuquén, perteneciente a la FECENE, manifestó que la zona franca es una gran posibilidad para Neuquén para desarrollar aún más otra región de la provincia. Además de las exenciones tributarias que ofrece, Enríquez destacó que va a permitir tener una facilidad para tener stock local, porque dentro de esa área se podrá industrializar productos para el mercado interno y para exportar.
Eso tiene un beneficio para que las empresas y para los consumidores, porque se supone que los productos van a tener un precio más competitivo. Pronóstico del tiempo para el fin de semana, sábado 8 de junio, cielo cubierto, temperatura máxima 13 grados, mínima de 8 grados, vientos a 5 kilómetros en la hora con ráfagas de 4 kilómetros en la hora del sector este. La presión en hectopascales 1004. Domingo 9 de junio, inestable, cielo mayormente cubierto, temperatura máxima 10 grados, mínima de 6 grados, vientos a 29 kilómetros en la hora con ráfagas de 56 kilómetros en la hora del sector oeste. La presión en hectopascales 1010. Lunes 10 de junio, cielo cubierto, temperatura máxima 11 grados, mínima de 4 grados, vientos a 11 kilómetros en la hora con ráfagas de 23 kilómetros en la hora del sector noroeste. La presión en hectopascales 1011. Farmacias de turno hasta mañana a las 8:30 horas, Farmacia Mayhue en Avellaneda 627 y desde mañana a las 8:30 horas, Farmacia Mabil en Avenida Roca 515.